Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta.com. Este es el pan de vida de hoy. Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escucha ahora la voz del profeta de Dios para este día. There's not no history nowhere where any church that ever organized but what did fall and everyone fell never rose again. Por ninguna parte hay registro histórico de alguna iglesia que se haya organizado que no haya caído, y todas las que cayeron nunca se volvieron a levantar. The children of Israel in type was to follow the pillar of fire. And every night they must be ready, not to organize and sit down here, but to move with the fire. That's what God wants His people to do. Move with the Spirit. Move with the time. Los hijos de Israel, en el tipo, debían seguir la columna de fuego y cada noche debían estar listos, no para organizarse y asentarse aquí, sino para que avanzaran con el fuego. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo haga, que se mueva con el Espíritu, se mueva conforme al tiempo. You say, well, Brother Branham, we've had all kinds of rains and inner rains and outer rain. You're intelligent. I don't care what kind of a revelation it is and how good it looks. If it's not according to God's word, leave it alone. Usted dice, bueno, hermano Branham, hemos tenido toda clase de lluvias y lluvias internas y lluvias externas. Ustedes son inteligentes. A mí no me importa la clase de revelación que sea ni cuán buena parezca. Si no es conforme a la palabra de Dios, entonces déjenla ahí. This is the blueprint through the wilderness, the word of the Lord. Este es el plano a través del desierto, la palabra del Señor. El Señor. Shalom. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.